Después de ser recolectado en el campo, el café maduro es traído a un sitio de procesamiento conocido como El Beneficio. ¿Llegaron las mulas? Sí, aquí llega el café. Ven, mira. Juan Fernando Buitrago, asistente técnico de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, nos acompañará. El café maduro, también llamado cereza, es depositado en estos recipientes, a los cuales se les conoce como tolvas. De ahí pasa la máquina despulpadora, que con la ayuda del agua le quita la cáscara al café. Luego, se pone a fermentar para removerle el mucílago, una sustancia pegajosa parecida a la miel. ¿Cuánto dura la fermentación? 20 horas aproximadamente. ¿Tanto? Sí, es muy importante para quitarle la miel al café. El siguiente paso es el lavado. Aquí se clasifica y se termina de limpiar. Se clasifica por medio del agua, entre primeras y segundas. Las segundas flotan y van a aquel tanque, las primeras quedan aquí. O sea que este es café de exportación. Hacia futuro es café de exportación. La última etapa del proceso es el secado, que puede hacerse de dos maneras. Por medio de la utilización del secado mecánico o por medio del sol. Después de seco el café, este es el sitio donde se empaca. Ahora sí está listo para exportarlo y disfrutarlo.